El ministro de Justicia Héctor Arce criticó las presiones al Tribunal Constitucional por parte de la oposición ante la admisión de recurso del MAS sobre reelección. Según Arce, las movilizaciones y amenazas de vigilias y bloqueos no son otra cosa que la desesperación de la oposición. No hay que caer en ningún tipo de especulaciones, ¿no? Es un tema que se ha planteado al Tribunal Constitucional dentro de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. Y hay que dejar que el Tribunal Constitucional se tome su tiempo, actúe dentro de los plazos que establece la norma, el Código Procesal Constitucional, la propia Constitución Política del Estado. Y no cabe ninguna especulación, ni ningún análisis, ni amenaza, ni inducción, ni ningún tipo de presión sobre un Tribunal Constitucional. Yo lamento muchísimo una actitud muy poco democrática el 10 de octubre en algunas movilizaciones que han realizado las fuerzas de oposición, han vertido una serie de amenazas contra el Tribunal Constitucional, contra sus magistrados, una serie de advertencias que no cumplirían el fallo si saliera por A o por B. Eso no es democrático, eso no es respetar la institucionalidad del Estado, eso no es respetar la institucionalidad republicana en la que vivimos y la institucionalidad democrática en la que vivimos. A un tribunal hay que dejarlo trabajar, hay que esperar con calma sus fallos y nos gusta o no nos gusta acatar siempre los fallos porque es la base de la vida en democracia, la vida en un Estado de Derecho.